perfecta. Descuelga ese teléfono, Tsunami, por favor. No quiero seguir atendiendo llamadas ni de chismosos ni de periodistas. Qué rápido se regó lo de ese video, ¿verdad? Lo sé, gracias. Tú sabes que lo que no se publicita, no se vende. Y por eso yo me encargué de que ese video rodara por toda Caracas. Pues si te soy sincera, a mí no me hace sentir mejor. Pero eso es ahorita. Después la venganza va a ser dulcita. Si nada más que me acuerdo de la cara de póker que pusieron cuando vieron el video, se me sube la bilirrubina. Me imagino que deben andar juntos, esos dos lamiéndose las heridas. Y no me extrañaría para nada que la Carolina estuviera más preocupada por ver qué piensa la gente, de cómo se veía en cámara, que de la porquería que hizo. Hazme el favor, no estoy para nadie. Ni que fuera de palo. ¿Tú sabes lo que es estar en boca de medio país? ¿Sabes? No. Pues yo sí. ¡Caroline! ¿Cómo se te ocurre a ti venir a mi casa después del espectáculo que diste, chica? No te unas más, mi linda. Tsunami, déjame a solas con Renata. Yo necesito hablar con ella de mujer a mujer. Te asombraría mi comprensión sobre las mujeres. Espérame en el cuarto, Tsunami. Si esta tipa viene y se pone violenta y te lanza un ácido en la cara... Que me esperes en el cuarto. Ok. Me voy para la cocina, que de allí escucho mejor. Renata, yo vine porque... ¿Por qué? Porque Daniel te dijo, anda. Y le das una excusa y echas unas lagrimitas. Y hablas con ella y la convences y te justificas y todo bien, ¿verdad? No. ¿Te dijo eso? No. ¿Ah, no? De hecho, él no sabe que estoy aquí. Yo vine porque... Yo sé que te mereces una disculpa. Nada más eso, Carolina. ¿Sabes una cosa? Que no has debido venir. No has debido venir, Carolina. Mira, princesa. Yo solo quiero hablar de trabajo con tu papi. ¿Y por qué quiere estar a solas con él? ¿Qué quieres que te diga? Pues así son los niños. Son los que mandan. Pero... Ala, si es de trabajo, yo estoy de reposo, chamo. Y yo estoy viviendo contra el tiempo, Larry. Por eso quería verte. Vaya, andando. Ve para el kiosco, cómprate un juguito, un refresquito, unas papitas, caramelitos, cositas de esas, ¿sí? Anda. Ey, vamos a estar bien. Todo va a estar bien, ¿sí? Te lo prometo. Vaya. Lo que sabemos. La verdad es que... te estaba buscando porque quería que me tomaras unas fotos. Con el cabello así. No se le va a poner fácil a la quimio, ¿no? Recordarme de mí como yo soy, y tengo que hacerlo ahorita porque casi soy como era. Eres bella. De toda la vida vas a ser hermosa y bella. Y
bueno, la idea me parece válida, ¿no? Chamo, búscate otro fotógrafo, Gala. Gala, yo conozco, yo llamo a Daniel. Llamo a Frank, llamo a... Pero que tú eres el que me conoce. Yo quiero que seas tú, tú me conoces. Ahorita no es el momento. Ay, disculpa que te lo diga así. Gala, te pido que me entiendas. Yo estoy ahorita trabajando con mi familia. Estoy tratando de construir nuevamente mi hogar, mi casa, mi familia, y a lo mejor no lo logre nunca. Pero estoy en eso. Si yo vuelvo a estar contigo, si yo vuelvo a trabajar contigo, eso sería retroceder lo poco que he logrado. Sí. Te entiendo. Te entiendo. Pero quiero que sepas que... Que si vine era... No para retomar nada de nosotros, de lo que pasó. De verdad, yo solo quiero que me tomaras una foto. Pero te entiendo. Y si no es, pues no es. Voy a buscar a otra persona. Pero quería que fueras tú porque tú me conoces bien, conoces mi rostro, conoces mi cuerpo. Quiero que de verdad te vaya bien con tu familia. De verdad. Suerte. ¿Qué? Gracias, Gala. ¿Tu baño? Bien, me lo tomé caliente para ver si me relajo un poco y esta noche si pueda dormir. Santiago, yo quería pedirte un favor. El que quieras. Tú sabes que anoche en el desvelo yo estuve investigando acerca del cáncer de mama y bueno, habían unos dibujos que explicaban el autoexamen, pero es que no los entendí muy bien. ¿Tú me puedes explicar cómo se hace? Por supuesto. Ok. Uh-huh. Levanta el brazo. Ok. Uh-huh. Y viene acá. Ajá. ¿Ves? Te vas palpando alrededor de todo el seno, ¿ves? Para ver si sientes algo inusual. ¿Cómo qué? Ok. Como algún bulto, algo extraño que sientas. ¿Eh? Ven. Ajá. Uh-huh. Vamos a probar el otro. ¿Te incomoda que te haya pedido esto? No, de ninguna manera. Me parece muy sensato, inteligente y muy tierno. Yo he nacido para amar.
dulcito, mi amor. No, mamá, yo no quiero dulce, gracias. Ay, Dios mío, esto está peor de lo que yo pensaba. Si estará tu alma, pues. Pero ya está bueno, mi amor, ya, mi vida. Ya, deje la lloradera que se me va a secar, muchachita. Más bien, vamos a ver qué inventamos. Bueno, o sea, te pones creativa, romántica, te pones a ganarte al profesor otra vez, enamorarlo otra vez, luchas por él. Ya lo hice, mamá, ya yo lo hice, yo luché por Lucho. Ya yo le dije, me arrastré, pero es que ese hombre es más terco que una muela, ¿vale? Que una mula, mi mamá. Eso, mamá, que una mula. Ya yo no sé qué hacer, de verdad. Yo siento un hueco aquí en el pecho horrible, ¿vale? ¿Será que ya de verdad se acabó mi historia con el profesor? Ok. Está bien, gracias. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Bueno, nada. Ya tengo mi pasaje. Entonces, mañana a primera hora. Ninguna justificación, Carolina. Por más excusas que inventes, ese video acaba con todos tus argumentos. Renata, ni siquiera te he contado mi lado de la historia. ¿Ah, sí? ¿Cuál de las partes? Dime. La parte donde le decías que si tú fueras su esposa, él no voltearía a ver a otra mujer. O la parte donde te le montabas encima porque el videíto, mijita, me lo sé de memoria. Muy elocuente. Así es, chata, sin piedad. Yo sé que lo que yo hice no tiene perdón, Renata. ¿Y entonces qué carrizo haces tú aquí en mi casa, desgraciada? Renata. ¡Ah, caramba! ¡Pero señores! ¡Llegó el que faltaba! Ahora sí. Ahora sí vamos a conversar este asunto como debe ser. Los tres. Necesito hablar a solas con mi esposa. ¿Y a solas por qué, Daniel? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el temor? ¿Que te desmientan o que te hagan quedar mal? Renata tiene razón, es lo más adulto. Mira, mi hijita, hazme el favor. Eso sí es verdad que no. No te vengas a poner de mi lado como si fuéramos esas grandes amigas. Que la porquería que me hiciste fue demasiado grande. Más bien, ¿por qué no me cuentan cómo comenzó la Rochelita? ¿Eh? ¿Antes de operarle los senos o después? Renata, saber eso no va a cambiar nada. Por favor, hablemos tú y yo solos. Pero no, más bien, ¿sabes una cosa? Vamos a arreglar cuentas. Devuélveme el dinero que te gastaste en las lolas de esta cualquiera, esta desgraciada. Porque sí, mijita, entérate. Eso lo sé. Y yo como una estúpida preocupada por ti y por tu salud en la clínica. Es que no solamente me debes las lolas, sino hasta la vida me la debes, chica. Porque gracias a mí, la bestia esa de marido tuyo que te iba medio matando a golpes se separó de ti. Yo sé, Renata, yo sé que te debo mucho. Así, ¿ah, tú te sabes? De la peor manera, pero... ¿Pero por qué? Dos veces, Carolina. Dos veces te abrí las puertas de mi casa, de mi baño, de mi nevera, de mi vida. Chica, dos veces. Y tanto te di que hasta mi marido te lo agarraste. No. No, Renata, mira, simplemente pasó. Pasó, yo lo conocí a él y me enamoré. Me enamoré, pero yo me sinceré. Yo me sinceré con mi esposo y Daniel me prometió que iba a hacer lo mismo. Ya, Carolina, por favor, no le eches más leña al fuego. Pues cállate la boca, chico, que tú lo que eres un triste cobarde, una estafa de hombre. Es que los dos allí en ese video, sin importarles un carrizo el daño que me estaban haciendo, el dolor que me estaban causando y la humillación pública en la que se me habían expuesto, eso no les importó un carrizo. Pública porque tú lo quisiste. Mira, o sea, están descarados. El doctor sí y la catira del perfume. Ah, pero esta es. Carolina Toro, exactamente. ¿Qué pasó con la hija del doctor? Bueno, que ahí tu amor, fíjate, tiene un video donde aparecen el doctor Daniel y Carolina Toro haciendo el amor. ¿Y sabes dónde lo conseguí? Al lado de los pistachos, de los maní, de las raquetas esas que matan zancudos. Ya va, pero ¿cómo un video privado? Porque hacer el amor es algo privado, termina en manos de los buhoneros. La piratería no respeta a nadie, ¿no? Esto se lo tienen que haber robado, es la única explicación que le encuentro. No, pero espérate que la cosa no se ha quedado allí. Renata citó a un gentío en la academia y les pasó el video, había anunciantes, estaba todo el personal, eso fue un desastre. ¿Qué?
Pero si no tiene ningún derecho a humillarlos. Micaela, lo que ocurre es que la rabia es muy mala consejera. Ay, Santiago, ahora sí terminamos de un día infinito, ¿no? Polanco por allí, acusado de mafioso. Y ahora un video de un doctor de infinito con una paciente. Además, a la venta en su autopista más cercana. ¿Y de Daniel qué se sabe? Nada. Y mira, te lo juro que se me cayó la lengua diciéndole, ese cuaderno se va a descubrir de la peor manera. Yo se lo dije mil veces, pero es que él no escucha, mi amor. Él se lo buscó, te digo francamente. Cierto. Pero, bueno, ellos son grandes y sabían lo que estaban haciendo. Y nadie los obligó a ser amantes. No es ético, pero tampoco es ilegal. Micaela tiene razón. Ahora nada, habrá que esperar que las aguas vuelvan a su cauce y después le romperemos la cabeza, pero por ahora hay que apoyarlo. O sea, déjame tratar de ubicarlo. ¿Sí? ¿De qué está? Pero yo creo que ya estamos listos. Ah. A ver, ya va. La prueba de fuego. Bárbara, muy rancho. Bueno, bueno. No, yo creo no que sí. Volar, eso no se va a volar. No se vuela. ¡Nené, lo logramos! Viste, chamita, que somos un tremendo equipo, ¿vale? Bueno, yo nunca he dicho lo contrario. Abrázame, vale. Bueno, ahora hay que quitarse este arenero, ¿ah? ¿Te quieres quitar la arena? ¡Ya va! ¡Nené! ¿Qué te estás haciendo? ¡No me querías quitar la arena, pero ya va! ¡Mi trapito! ¡Mi trapito! ¡Ya va! Vacío en mi corazón. Mil historias de frustración. No encontraba una señal hasta que. Esquiándose delante de todo el mundo, ese par de. ¡Uy! ¿Hablaba conmigo, señora? ¿Qué te pasa? ¡Neida! Estoy haciendo la maleta del doctor. ¿Así? Ay, aunque yo pienso que debería hacérselo usted. No sé, se le hace como un bonito detalle. ¡Ay, ya cállate! A mi favor, cállate. Que no te paga aquí para que limpies, mi amor, no para que des consejo. Y ya, vete de aquí, vete, que yo la hago. Búscame la maleta, es lo que tienes que hacer. Mire, recuerdo que hace un viaje ida por vuelta, ¿oyó? ¡Ah, pues, Dios mío! ¡Ya! Hombre, vale. A lo que quede yo. Hacer maleta ajena. Ese viejo no me llevó ni para Los Roques, ni para Margarita, ni para ninguna parte. Caramba, no te ves muy contenta. Mi amor. Neida me dijo que estabas haciendo mi maleta y subí para ver el milagro de que mi esposa me estuviera atendiendo. Pero no te ves muy feliz. Pues fíjate que no tiene nada que ver contigo. Ah, ¿no? Es que hubo un problema en la academia. El esposo de Renata, bueno. No, pero no tienes que contarme nada. Omite los detalles que para eso mandé a Sintra. Para que me dé un informe detallado de todo lo que hicieron. Repite eso. Qué tipo, vale. Rico, vale, qué rico. Ay, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué están viendo? El éxito del momento. ¿De dónde sacaron ustedes esto? Yo lo compré en la entrada del metro y lo están vendiendo en todas partes. Lo compré en la entrada del metro. Compraste en la entrada del metro. ¡La entrada del metro! Bueno, Beto, cálmate. O sea, pichirme. Deja que los demás disfrutemos de lo que tú no te comes. ¡Y tú no te muevas! ¡Tú no te muevas, camión de carne, oye! Y el que diga lo contrario, esto es un montaje. ¡Está despedido! Renata, yo sé que es duro. Pero entiéndeme tú a mí. Yo más de una vez quise terminar con esto. Porque
porque no podía con la culpa, porque no soy así y porque no quería hacerte más daño. Pero claro, mi marido te hacía el amor tan rico, ¿verdad? Que tú dijiste, ¡ole! ¡Sigamos la fiesta! Total, Renata es tan buena nota que a esa le caben cachos, cachos y más cachos en la cabeza. Mira, es que lo que me provoca... Ya, chico. Renata, ya, suficiente con la cachetada que me dices, ya. Vas de inmediato de mi casa. Y quiero que sepas que si una vez te ayudé, ahora me voy a ocupar de hundirte. Ya lo lograste hoy en la academia, ¿no? Nunca pensé que fueras tan calculadora. Ay, gracias. Me quitaste la palabra de la boca. Vete. Daniel. Carolina, es lo mejor. Esta conversación es de dos. Termina de irte. Y que no se te olvide, mijita, que lo que me hiciste a mí te lo van a hacer a ti igual o peor. Bello, por eso vine a desgarrar mis penas contigo. Ay, dame tonga. Ay, Dios mío, pero esta niña, ¿por qué no conecta la lengua con el cerebro? ¿Qué? Desgranar, Shirley. Oye, vieja, pero yo no sé por qué tú estás tan mal. Mire, tú sabes muy bien que a mí ese profesorcito nunca me ha gustado. Porque yo sé, Shirley, que tú te mereces algo mejor, mi amor. Pero bueno, tío, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Hasta ahora, mi amor, hasta ahora. Porque en este momento tú estás pegando del techo, mi amor, con tu carrera. Sí, además sí, yo entiendo que el tipo era buena gente, agradable. Mi amor, pero un asalariado, sueldo mínimo. No, mi amor, ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va con eso? ¿Por qué tú no te buscas un hombre de esos, así que están forrados de dinero? Esos que se consiguen en el medio. ¿En el medio de dónde, tía? ¡Ay, arrástrame! ¡No puede ser! ¡En el medio artístico, Chicle, por favor! ¡Un hombre con mucho dinero! ¡Tonga! No, yo no quiero ningún billetúa, tía. Chicle, yo no soy como Eva. Yo quiero a mi profesor así, catirito, e inteligentioso, así de mi mismo tamaño. Nada más que le es un sol, ¿vale? Chica, uno no puede traicionar así el corazón. O mírate a ti. Tú no querías estar con Willy, pues. ¡Sas! Aquí estás aquí metida, pues. Aquí estás instaladísima en su casa y todo. ¡Ay, no me recuerdes eso, Shirley! ¡Hoy se cumple el plazo de mi estadía en esta casa! ¡Épale, Willy! ¿Qué más? Te digo yo, me imagino que viniste a buscar... ¿Tú todavía estás aquí? Estuve a punto de irme, Willy, pero tuve que llamar a la Shirley porque no me puedo ni mover. Mira, estoy muy débil. Ay, tengo un fuerte dolor de cabeza que no puedo... Ay, me estoy muriendo en la fiebre. ¿Tú no estabas ahorita súper bien, así? Sí, estaba a punto de levantar. Porque me siento muy mal. Llamé a la Shirley para que me viniera a buscar, para dejarte, para no molestarte más, Willy. Pero cuando fui al baño, me cepillé los dientes y un hilo de sangre en la boca salía. Ay, yo creo que este es el inicio de un dengue hemorrágico. Ay, qué frío. Ay, Shirley, tengo frío. Renata. Hija, lo que pasó con Carolina, yo no sé lo que pasó. De pronto me dejé llevar por su belleza, por mi estupidez, Renata, por mi debilidad. ¿Y qué quieres que te diga, mi amor? Metí la pata. Esas cosas pasan. Ay, si no lo mata ella, lo mato yo. Así, claro, tú me lo dices así, con tu cara tan lavada. Mi amor, esas cosas pasan. Te traicioné, Renata. ¡Ups! No, Renata, te lo estoy diciendo con toda la responsabilidad del caso. Yo me siento como la peor basura del mundo. Bueno, así me siento yo. Y yo sé que es tarde para arrepentimiento, mi vida. Yo sé que es tarde, pero yo no estoy dispuesto, y eso te lo juro, a renunciar por ese hijo que nosotros tenemos. Ay, mi amor, ¿qué hijo? ¿Cuál hijo, chico? Ay, Dios mío, Dios me libre de tener un hijo de un hombre tan cínico como tú. Eso fue una concha de mango, un peine que yo les puse para ver si en algún lugar les remordía la conciencia y se separaban, pero ni siquiera. Sí. Renata, ¿tú no estás embarazada? ¿Ah? Eso fue... Renata, con un hijo no se juega. No puedo creerlo. Entonces, ¿desde cuándo sabías tú lo de Carolina y yo?
El tiempo suficiente como para llorar, para sufrir, para decepcionarme y para tragarme todas las mentiras que me metiste, ¿entiendes? Para aprenderme de memoria tu magistral manera de ser cínico y de mentir. Ya, Renata, mi amor, perdóname. Perdóname, en serio, yo lo único que te estoy pidiendo, mi vida, es un voto de confianza. Yo necesito que tú confíes en mí cuando yo te digo que yo jamás, jamás, jamás en la vida te voy a volver a engañar, Renata. Yo te lo juro, yo no te voy a volver a engañar nunca en la vida. ¡Claro, Daniel! ¡Claro que no me vas a volver a engañar más nunca! ¿Mamá? ¿Sabes por qué? Sencillamente porque... porque te estoy botando de mi vida, Daniel Sanabria. Porque te voy a dar 15 minutos para que recojas tus cosas. Porque no te quiero más aquí. Por eso, Daniel, jamás va a volver a ocurrir. Votando a mí de mi casa. ¿Qué es lo que quieres, Daniel? ¿Que te lo deletree? No, mi amor, no, no. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, en serio, en mi vida. A redimirme contigo. Mi amor, tú me amas. Yo a ti te amo. Te amo mucho. Tú mismo me amas. ¿Ah? Sí, mucho. Daniel, muchísimo, ¿sabes? Entonces... pero ya he pasado. Porque tú, Daniel, tú te ocupaste de acabar con ese proyecto de vida que teníamos, ese proyecto de pareja. Tú no eres ni la sombra del hombre al que yo amé. No, mi vida, pero es que estás siendo muy radical, Renata. No puedes ser tan radical. ¿Entiendes? Porque yo sé que yo me merezco todos los insultos del mundo. Yo soy la peor basura, Renata, yo eso lo sé. Pero por favor, mi amor, no son 2 días de matrimonio. Intentémoslo otra vez. Hazme el favor y ya, ¿quieres? No me hagas que el asco sea, sea mayor, ya, ya. ¿Qué quieres, Renata? ¿Quieres que te lo pida de rodillas? Mira, aquí estoy, pidiéndotelo de rodillas, mi amor. Por favor, otra oportunidad de mi vida, no me botes. No me botes de tu vida, mi amor. Ya el tiempo corre, Daniel. ¿Está bien? Con toda mi ropa. La doné a un refugio de damnificados por las lluvias. Gente que sí lo necesita, ¿sabes? Y mira aquí tienes, para que después no digas. Pasta, cepillo de dientes. Mira, para que no me vayan a decir que soy una desconsiderada. Ya, ya, Renata. En serio, deja eso así, por favor. ¿Qué tienes, Daniel? Hazme el favor y te vas. No, mi vida. ¡Te vas! Antes de que te saque patadas. Tú no puedes, Renata. ¡Que te vayas, chico! ¡Que te vayas! ¡Ya, ya, Renata, ya! Para que mira, te mejore. Si tiene dengue, tiene que ir para una clínica. Sí, pero yo no tengo dinero, Willy. Yo creo que si yo me quedo un par de días aquí, Willy, así, tú sabes, tomando juguitos, tú sabes, suerito, para ti que pollo. Y cuidado, tú sabes, intensivo. Yo creo que me puedo recuperar. ¿Verdad que ellas son muy fuertes? Sí, Chile. Sí, ella es súper sana, Willy. Ella es sana como un doble. Se dice sana como un roble. ¿Sí? Sí. Ay, chica, yo que juraba que era como los dobles esos de la película. Que siempre tienen que estar sanos, porque tú sabes, para lanzarse en paracaídas, para frente. ¡Arrástrame! ¡Parapentes! No, bueno, ay, bueno, eso. Si van a empezar con la corregidera, yo me voy, ¿vale? Porque ya, ya, suficiente. Ah, no, yo vine a ayudar y mira, me van a corregir, no puede ser. Mira, pero bueno. ¡Caramba! ¡Gladys! Pero mira quién está aquí, hola. ¿Y esa greña, niña? Te lo cortaste, además te lo pintaste. Ay, sí, ni me lo recuerdo. Se quedó normal. Ay, tranquila.
¿Saben qué? ¿Qué? ¿Puedo pasar? Claro. Ay, yo necesito hacer algo que, ¿sabes? Que no tenga trascendencia. Hablar tonterías, chismear, hablar de cacho. No sé, ¿será que puedo errar? Para olvidar un poquito mi vida, ¿no? Dale, yo también lo necesito, vamos, vamos. Ay, sí. Ven. Abre el hueco ahí, que este mueble es bien grande. Hola. Recuérdate para allá porque estoy enfermo. ¿Enfermo? Si tienes dengue. Dengue, hemorrágico. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Qué hice? Dios, ¿qué hice? Perdí mi familia, perdí mi esposa, perdí mi casa, perdí todo, perdí todo, perdí todo, perdí todo, todo. ¿Qué pasó? Pasó todo lo que me dijiste, papá. Arruiné un hogar. Arruiné mi carrera. Me desgracié la vida, papá. Escucha bien, amor, lo que te digo. Pues creo no habrá... Merengue, reggaetón, descalzo, lo que tú quieras. Todo terreno, pues. Cuatro por cuatro, ¿y tú? ¿Cómo te gusta retarme, nene? Esa música. Voy a cambiarme y nos pasamos a dormir. Lo siento, pero yo quiero salir. Quiero ir a esto. ¿Qué es eso? Es una fiesta de una embajada. La encontré en la correspondencia, claro, con un montón de invitaciones más. Se pasa la vida invitándote a todos lados y resulta que tú no me dices nada. Polanco, desde que nos casamos tú jamás me has sacado de esta casa, chico. Déjame decirte que yo no estoy acostumbrada a vivir así. No, no estás acostumbrada. Antes no vivías así. Bueno, entonces le voy a decir a los escortas que me acompañen, claro. A las muchachas de la academia también, o a Bambi. Bambi, ella es perfecta. Te prohíbo que te acerques a esa gente. No es un consejo, es una orden. Tú ahora eres Eva Polanco. Aprende a llevar ese apellido a cuestas. Bueno, pero ¿qué apellido a cuestas, viejo corrupto? ¿Y Micaela cómo está superando ese problema? Ella está totalmente decidida a superarlo. Ella sabe que su condición puede ser un problema. ¿Puede ser o lo es?
Mamá, claro que es un problema. Las parejas están acostumbradas a dormir juntos, pegados y... Y bueno, yo tengo miedo de que Santiago extrañe eso en esta relación. Pero mi amor, tú lo vas a superar. Lo vas a superar como has superado todo, Ida. Acuérdate que tú eres una persona de costumbres, de hábitos. Y eso es lo que tienes que hacer poquito a poco, tente paciencia. O sea, comenzar a convertir la cercanía de Santiago en tu vida en un hábito delicioso, debo decirte. Eso es un hábito maravilloso. Después te va a encantar. Yo estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Bueno, porque estás aprendiendo a amar a Micaela en los términos de Micaela. Yo nunca he visto a nadie con ese nivel de entrega, de verdad. Y lo más extraño es que no lo veo como un sacrificio. Es muy sencillo amar a Micaela. Claro, claro que no es fácil. Nadie dice que sea fácil. La vida en pareja es una de las cosas más difíciles de lograr. Todos los detalles, pero lo que tú sientes por Santiago es lo que él siente por ti también. Es tan grande, tan inmenso, mi amor. No se puede poner ni en palabras, imagínate. Yo estoy segura de que cualquier cosa que se les vaya presentando, cualquier dificultad, ustedes lo van a poder superar. Lo van a superar, bueno, de una manera maravillosa. Eso se llama amor, mi vida. Y los amores de ese tamaño asustan a todos, menos a los que lo sienten. Que Galamunca se haya cortado el cabello, porque antes parecía una princesa, pero ahora no. Las princesas tienen el cabello largo, ¿verdad? ¡Mamá! Hola, hola, no grites, por favor. Oye. Mamá, pero te estoy hablando y no me atiendes. Sí, te atiendo, claro que te atiendo, gorda. Mentira, ajá, ¿y de qué estaba hablando? Ya va, gorda, dame un momentico y ya te digo. Dios mío, contestadora, ¿pero qué pasó? Entonces Renata le quitó el teléfono también a Daniel. Gorda, estábamos hablando... estabas tú hablando de Gala Moncada, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y sabes la mejor parte? ¿Cuál es la que mejor parte? Que yo la oí, aunque mi papá me haya mandado a comprar caramelos. ¿La viste qué? Le dijo... Mi papá le dijo a Gala... Ajá. Le dijo que tú... Y yo éramos lo más grande que quería recuperar en la vida. Ah, sí, eso le dijo. Sí, ¡ole! Y también le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué le dijo? Que tú, que el amor que siente por ti, solo por ti, era más grande que el universo entero. Claro, lo único es que esa parte la inventaste tú, eso no lo dijo no, tu mentira, papá. No, mentira, mentira. Mentira, ¿ves? Mentira, te descubriste. No, eso lo inventaste tú, eso lo dijo tu papá no es así de dramático. Si te atrapo, es que lo inventaste. No, pues no, te voy a atrapar. No, ven acá, Daniela, te caen las costillas. ¡Ay, no, no! ¡Mira! ¡No, saca la boca! ¡No! No, 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 mira, ey. ¿Qué estás haciendo tú fuera de la cama, pajarito? Yo... Tomándole fotos a lo más importante de mi vida. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Mi familia. Ahí está. Ay, sí. Corta con ese cuchillo que estoy. ¡Ay, espérate! Vaya. ¡Lo tiendo! Vale. Vente, ven. Hola. Hola. ¿Cómo se va? Dani. Anda a hacer la tarea, porfa, para que termine rápido y seguimos jugando ahorita. Ay, anda, mi reina, voy a hacer la tarea, un momentito. ¡Qué fastidioso! Chao, tío. Chao, papá. Hermano. Véngase para acá, brother. Ya me contaron. Suavecito. Perdón. No quiero que me critiquen mi guarapita. Mira que esto es la especialidad de la zona. Es como la papita esta
en bolsa, pues es algo como gourmet. No sé si gourmet, pero te puedo garantizar que es una de las mejores cenas de mi vida, nena. Yo no sabía que tú eras mochilera. No tienes comida. Era. Hasta que entré en la academia, me empaté con Guillermo. Y empecé a seguir las normas del manual de Renata Volcán. Igual para mí lo más loco sigue siendo que no consiga acordarme cuándo fue la última vez que vi el mar. Insólito, nené. Si además mi familia tiene una casa bellísima en la playa. ¿Cómo? ¿Una casa? ¿Cómo con una casa? Sí, sí. O sea, ¿y qué hacemos nosotros pasando roncha con este arenero aquí? No fuiste tú el que me secuestró. Además, no te quejes, te quedó bellísimo el plan. No me sigas agradeciendo nada. ¿Por qué? Porque debería ser más bien yo el que te dé las gracias. Por devolverme la alegría, por devolverme la sonrisa. Por permitirme celebrar de nuevo la vida. Y a lo mejor tú no te estás dando cuenta, pero yo sí. Tú eres la mujer perfecta para mí, Lucy. Te lo juro, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo sí. De verdad, yo he tratado de hacerme el loco. No he querido ponerle nombre a esto. Pero la realidad es que yo estoy enamorado de ti.